On this trip to Mexico this year, we are transporting a wheelchair, a nice wheelchair that we're taking to an orphanage in Mexico City for handicapped children. Margarita today is handicapped. She's using it so we can help get it down to Mexico City, and she has been able to get first line at the head of the line getting onto the airplanes today, so it's really kind of nice in a way. Just gonna go for it in the plane too. She's coming from Newark. She was kind of abandoned here in the airport without any help. So we're taking her. She's in a wheelchair, so we're gonna make sure she gets to Mexico City safely. Well, we just got here to the Mexico City airport. Here's Abram Victoria come to pick us up. He's our driver. And we got our suitcases and our wheelchair safely into Mexico City. ¿Cuántos años tiene este año? Yo. Sí, claro. 90. 95 este año. Sí, bueno. ¿Tiene pelo negro? ¿Tiene pelo negro todavía? ¿Pocas canas? No, no, no. No, no. No, se ve bien así con su pelo negro todavía. Hay que dar porque ya ahora se lo pinta el color. Sí, ya cambió todo. Es un gran placer. Por la pandemia no pudimos venir. Ahora me cayó la pandemia. Se me dieron muchos derechos, otros senderos. Se hablaron de cómo te tomé el time. Los amigos. La ayuda que me daban. Se me enojaste. Ya está. No, 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 no. Ya le pasaron. Ya no. Dice que le platique de su juventud, cómo empezó todo esto. Hace muchos años, 95. Pues ni sé, ni yo sé tampoco. Sí, no sé ni qué nos ha estado. Ha sido todo un misterio. Only God remembers everything. God, help us. Mm-hmm. Where did you get your faith in God? How do you get your faith in God when you were young? Dice que de dónde sacó tanta fe en Dios. De dónde viene tanta fe. De Dios mismo. God gives her the faith. Uh-huh. Yeah. God gives her. De Dios mismo, Dios me la dio. Sí. Y aquí estoy.
Aquí está. Uh-huh. Y que vengan a celebrarme la misa aquí. Otro beneficio grande. May they come to get offer mass here is a great blessing for her. How many children are in the house now? ¿Si sabe cuántos muchachos y hijos tienen la casa? Somos 200 personas. 200. Over 200. Manolo, esos grandes. Manolo llegó aquí de chico, de niño. Sí. 10 meses. Manolo was here from 10 months old. 10 months, since 10 months, wow. Yeah, wow. He was left here. Mm-hmm. Manolito, que llegaste acá de 10 meses. Mm-hmm. Ven a ver, ven acá, Manolito, eres de los mayores. De sus hijos mayores. Sí. Oye, digo que ahora me ayudan mucho. Las que le gustan, ma. Las que le gustan. Sí. Las que le gustan. ¿Y cuántos favorite años tiene? Ya 50. ¿Ya 50? Uh-huh. Sí. ¿Tiene muchos hijos? Muchos, 150. Sí. 150. Muchos hijos. ¿De cuántos años meses llegaste? 9 meses. ¿Nueve meses? Oh, he was 9 months when he got here. 9 months. ¿Y cuántos años tiene? 21. Wow. Ya viste, es tu mamá. Sí. Muchos hijos. Ay, Dios mío. Y muchos más en el cielo. Sí. ¿Qué pasó con el COVID? ¿Se les murieron algunos? No, pues están malitos y ya. Ya se murieron. Ya se murieron. Fallecen. Bien, aquí. Hola, bien, gracias. Hola. Le traigo una nueva amiga. Ya había venido una vez. ¿Ya habías venido? Sí, no te acuerdas. Ah, que sí. ¿Cómo estamos? Regular. Yo la veo re buena. Mira, acostada. No, pero está bien, mire, tiene ánimos y todo. A lo mejor si viene la banda y empezamos. Sí, vamos a bailar. El baile de cielo, de Padre Celestial. Así que si usted tiene a alguien que ha admirado, un personaje que haya admirado durante su vida, como la Madre Teresa o alguna otra como usted que ha hecho muchas cosas buenas. La Madre Teresa fue admirable. Nuestros padres. Sus papás. Nuestros padres dominicos. Ah, los dominicos. Ajá. Yo soy dominico. Ok, she's from the Dominicas. The Dominican order, yeah. Order. Uh-huh. Says she admires Mother Teresa and the Dominicans. Mm-hmm. Mm-hmm. So, yeah. Porta mal, lo regaña. Me porta mal. Yo soy bueno. Está bien. Sí, ese hombre es muy bueno. ¿Cómo has estado? Bien. Cansado ahorita. Estamos cansados. Cansado, pero estamos bien. ¿Te llegaron de dónde? ¿Manda? ¿De dónde viven ahorita? Yo por San Juan de Aragón, ahí por la Basílica, a 5 minutos de la Basílica. Por hecho. Ajá. Y ellos vienen de Estados Unidos. ¿Cuántos días? Nos regresamos el domingo. El domingo. Pero viven contigo. No. Estamos juntos, pero no revueltos. En otras casas. Amigos, somos y amigos, hermanos. Nos estamos quedando en otro lugar. Sí, pero aquí están, aquí en México. Estamos aquí en México. Queríamos venir a verla. Ay, gracias. ¿La ves? ¿Quieres una galletita? Hermosa, me dio gusto verte. Ni te te canso. Dame tu bendición. Yo te signo con el signo de la cruz.
El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te muestre su rostro y tenga misericordia de ti. Vuelve el Señor su rostro hacia ti y te conceda la paz. El Señor Dios omnipotente te bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Descienda sobre ti todos los tuyos. Qué linda. Permanezca con nosotros para siempre. Amén. Amén. Qué gusto me da. Me manda a saludar todas mi grupo de cursillistas, ya saben. ¿Verdad? Saluda a la Marta. Claro que sí. Les mande su bendición. Señora, pues mucho gusto. Mucho gusto. Mucho gusto. Es un gran placer. Es un gran visitar. Placer. Placer. Yo también. Y el interés también. La ayuda maravillosa que me dan para sus hijos. Es primera vez que yo la conozco. Ya, mi super amiga. Entonces le platiqué porque me compró Amaranto. Hola, niñas. ¿Cómo están? Hola, niña. Yo voy a dar el plato a ella. Sara, Sara. Ah, sí. Hola. Con cuidado, Sara. Se va a caer. Es la doña que le van a tomar foto de Anaí y para adelante. Back to the laundry. Ay, en el segundo turno sí, pues no paramos. O sea, terminamos aquí, llegamos a la casa y si hay niños, pues no paramos. Don't ever end. Because they're here, when they go home, they have to keep going. Okay. Did they grow up here or they from outside? Que si ustedes crecieron aquí también. No. ¿Cómo se involucraron aquí? A mí me trajo una amiga. Oh, tengo 18 años aquí. Ayudando. Oh, she said a friend of hers brought her here and she's been doing this for 18 years. Oh, okay. Uh-huh. Yo, la madre tiene ya falleció, pero todos son sus hijos, ¿no? Su hijo de ella está casado con una de mis cuñadas. Entonces mi marido me trajo a conocer a la madre y pues ya me quedé. One of her sisters was married one of the guys that was here and then they brought it here to meet the madre Inés and then she decided to stay here. Oh, you stay, keep working here. Very good, very good. Yes. And of the residents, how many of them are like care providers, the high function kids? De los residentes que viven acá, sí ayudan, ¿no? Unos de ellos se han quedado para ayudar. Muchas, la mayoría de ellos fueron aquí de aquí. Ajá, the most of them, they were raised here. Right. Mm-hmm. Okay. Sí, ¿le gusta bailar cada día? Sí. Oh, this girl's got great spirit. She's a good one. Hey, Chucho. Hola. Hola. Bien. Hola, Chucho. Bien. No grites. Bien. Bien. Así. Bien. Chucho, te hola, mira. Hola, ¿cómo está? Martín. Soy Neil. Sí, bien. Ya lo ubiquen. Sí, ya. And here's what we have purchased today at Walmart to go to Casa La Divina Providencia. Here's about almost $100 worth of produce or groceries that we're buying for the shelter right now.
¿Bien o qué? Muy bien, sí. Buenas tardes. Buenas tardes, yo me llamo Juan Manuel Valenda González, llegué de 11 meses aquí a la Casa Real de la Providencia y hoy en día tengo 50 años apoyando aquí y viviendo aquí con mis hermanos. Gracias. Muy buenas tardes, me presento, yo soy Juan Manuel Valdivia González, llegué hace 50 años aquí, llegué de 11 meses y ahorita somos los que ayudamos aquí a la Casa Hogar a todo, la madre pues ya vieron, no, ya no camina, ya está en su cama, pero nosotros somos sus ojos, sus pies, sus manos, somos todo, ella nos ha enseñado este camino para seguir adelante para estos niños que lo necesitan. Yo también de antemano les agradecemos por esta labor tan bonita que también ustedes hacen, lo que nos compraron lo van a disfrutar mucho los niños. Y los invitamos que vengan a conocer la Casa Hogar, la Divina Providencia, de 150 niños. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Muchas gracias a usted. Gracias. Sí, Margarita, y a ustedes también. Le preguntamos a la madre, ¿quién se va a quedar con todo esto? Si ustedes se van, si ya está todo listo. Lila. Manolo y Lilia. Lila. Lila, ajá. Lila. Y si ellos se van a quedar en el... Sí, sí. Sí, nos ha enseñado mucho a valorar, a querer. Llamar y ser humildes. ¿Y usted se casó, Manuel? Me casé, tengo tres niños, pero aún así estamos aquí. He's married, he has three kids, but he comes and helps his mom. He's a care provider, yes. Sí, he's, tres. We call him a street light. Okay. Ya dos casados. Ah, he has two kids that are married. Y tres nietos. He has three grandkids. Tú es un abuelo. Ah, abuelo. Sí. Abuelo, ya. Qué bueno. Qué bueno, abuelo. Vicky, no, yo vivo enfrente. Yo vivo enfrente, pero aquí estamos. Ajá, he lives across the street, but he comes here because this is his mom's house. Yeah. Ask him, what is the most difficult thing of directing this thing, Amanda? I mean, what is his big challenge? ¿Cuál es el reto más grande que tienen de manejar toda la casa? El reto es de seguir. Bueno, ella le ha costado muchas cosas que le han regalado, que ha hecho ella, entonces dice, esto no me lo muevo. El reto es de ella, que no se mueva, aunque nosotros quisiéramos volvérselo, ella dijo, hasta que yo me muera, hagan lo que ustedes quieran. Pero ahorita sí, ahorita no. El reto más fuerte es seguir, que salgan los niños, que sobresalgan, que sigan estudiando, que se preparen, que busquen un futuro bueno para ellos. Y van 10 niños van de aquí al colegio afuera. Y los que no, pues la maestra Vicky y la maestra Mari son las que les dan estas clases. A los que no, no nos sale. He said the biggest challenge is that they have so many things and they want to organize it, but Sister Inés said, don't touch after I'm gone. Yeah. Like, you can do anything you want. Then you can do everything. Okay. But right now, don't touch it. Still alive, yeah. Okay. Como buena mamá, si son las mamás. Sí, mamá sí, también me dijo, ahorita no hagan nada, cuando la muera, entonces... Sí, ya. Han venido gente a arreglarles el lugar, entonces no. No. Tú vas a... Ponte mi lugar, yo voy a tu casa, te quiero mover algo, ¿qué vas a decir? Uh-huh. No, déjame, no, déjame que esto. People have come trying to rearrange things. And he said no, because how do you feel if I go to your house and try to do the same? Yeah, exactly. Doesn't want to, so. Sí, le va a la América, tú.